tema, ¿eh? Porque eso, ahí hay explotación. Perdona, no. Qué horror. En el vientre de alquiler hay explotación, ¿eh? Porque se va a países, por ejemplo, Ucrania, que era un laboratorio de dientes de alquiler, y ahí hay granjas, porque había especies de granjas donde están pariendo mujeres, quedando embarazadas, cobrando una miseria, pagándole una miseria. Eso es explotación. Villarroya, lo del diente Villarroya, de alquiler. Perdona, no. Muy bien, ahí no. Villarroya. Ahí no. Diente de alquiler es explotación laboral y aprovecharse de la miseria de la gente. Así de claro. Y mercantilizar al nene. Y mercantilizar a la gente. Al nene y a la nena. Y todo mafia, ¿eh? Eso, perdona, hombre. Perdona, a Major fa molt feliç, a molta gent. I en segon lloc, Villarroya, això l'únic que has de fer és regular-lo. No hay que regular. Eso no hay que regular. Una cosa son la adopción y otra cosa es el diente de alquiler. Perdona, no. Compren un tebeo si quieren divertir. Si una dona decideix tenir el fill... Lliure-me. No, decide porque tiene necesidad económica. Perdona, si una dona decideix tenir el fill per fer feliç a uns altres i a aquests altres li volen compensar econòmicament i hi ha un pacte entre ells, a mi no em sembla malament. Aquesta la pregunta, professor Bernardo, si la senyora Villarroya...